Hello, good evening. Nice to see you, Jonathan. I see you on and off. Good evening, teacher. Hello, how are you? Hi, fine. Tired? So-so. So-so. Yes. All right. Did you finish the exam? Yes. Yeah, how was it? Yes, and the lesson post. Mm-hmm. Okay. Pero ¿qué tal estuvo el examen? Easy. Easy, good. Yes. Yeah, it's great. Okay. All right. Okay, today we're going to start with the next lesson, okay? Let's give 1 minute if you want, but let's practice, Vanessa. Vamos a practicar algo que vimos la semana pasada, que vamos a seguir viendo hoy, pero ya con el nuevo tema. Okay, como para hacer el match. Okay. This is a fridge. The ice box is a fridge. Puedo decir the boxes. Puedo decir fridge o puedo decir refrigerator. Pero mientras se me destraba la lengua y digo refrigerator, digo fridge. Y no hay problema. Es informal, pero no hay problema. Fridge. Okay. Hello. What do you see in the fridge? Tell me at least two things that you see in the fridge. Vanessa. Mm-hmm. Mm-hmm. Two things that you see in the fridge. What do you... Que... Uh-huh. Don't translate. Que veo. Yes. One or two. ¿Se puede utilizar los contables? O contables? Yeah, whatever you see. Yes. Okay. Just give me the name. A one fish. A fish. Uh-huh. Soup, uh-huh. and chicken, very good. So, okay, good. Cuando usamos el A, no usamos el one. Y si ocupo el one, no ocupo el A, porque es lo mismo. Okay. So, what do you see? A fish. Casi fish. Siempre voy a usar A or an, y el one lo voy a usar cuando quizás lo importante es la cantidad. Por ejemplo, yo quiero hacer un pie de manzana, an apple pie. Pero solo tengo one apple. I can make an apple pie with one apple. Como que a la otra persona le estoy diciendo, mira, solo tengo una y nada más que una. Anda a comprar más. Go and buy. Entonces, pero si es coloquial, I want to eat something. I am going to eat an apple. Okay? No es importante la cantidad, sino que lo más importante es que quiero comer y que voy a comer. Okay? All right. Okay. Good. Ahora, Vanessa decía uncountables and uncountables. Aquí tenemos de todo. Pero antes de ver los uncountables, vamos a practicar there is, there are. Okay. Verónica, are there any bananas in the fridge?
No le entendí. Listen, estamos practicando is there, I'm sorry, there is and there are. Lo que vimos la semana pasada, lo de hay o no hay. Mi pregunta es, are there any bananas? Yes. Yes, there are. Repeat. Yes, there are. Yes, there are. Thank you. Listen, how many bananas do you see? Three, very good. Excellent, three bananas. Three bananas. ¿Es correcto decir solamente tres, por ejemplo, tres, o tendría que complementar tres bananas? No, it's perfect. Para el ejercicio que estamos haciendo ahorita, es perfecto, ¿ok? Porque lo que yo necesito es que ustedes contesten. No me importa que sea hasta que se equivoquen y me digan, no, teacher, there are no bananas. No importa. La idea es que la respuesta sea rápida. Ahora, ¿qué pasa? En el examen le preguntan, are there any bananas? Entonces la respuesta tiene que ser la short answer. Yes, there are. Yes, there are. Or yes, there are three bananas. Puedo completar. O me preguntan, porque yo le preguntaba a Verónica, how many bananas do you see? I see three bananas. En un examen sí tengo que dar la respuesta más completa que pueda. Sujeto, verbo y complemento. ¿Ok? Ok. Pero sí, la conversación. It doesn't matter. Don't worry. Okay. Waldir, are there any tomatoes? Yes. Yes, I do. Is there? They are. There are. It's plural. There are. There are. Yes. Liz, cuando usamos there is, there are, la pregunta is there any, I'm sorry, are there any tomatoes? Estamos en el plural. Are there any tomatoes? Yes, there are. El I do solo lo voy a preguntar cuando me preguntan, do you something? Or, what do you? Something. Algún otro verbo. El yes, I do es solo para eso. Ni siquiera para otros verbos en otros tiempos gramaticales. Es solo para simple present y si me están preguntando a mí algo. Ahora, con there is, there are, yo tengo que jugar con esas mismas palabritas en la respuesta. For example, is there any pizza in the fridge? Yes. Yes, there is. There is. There is. ¿Por qué pizza? Porque es una pizza. ¿Ok? ¿Por qué es singular? Dos razones. Primero, yo lo que veo aquí es una pizza. Y segundo, muchas cosas de comida. ¿Ok? Cuando yo pregunto how much y how many, porque yo no sé cuánto hay, voy a usar how much para cosas que son como muy elaboradas, que puedo separar en piezas. El caso de la pizza. Yo puedo comprar una pizza, pero realmente yo lo que me voy a comer son slices, porciones. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una fiesta hoy, I'm having a party today and I have a lot of pizza. Tengo mucha pizza. Singular. Fíjense. I have a lot of pizza. How much pizza do you have? Ah, I have three pizzas. Tres unidades grandes de pizza. How many slices of pizza are you eating? ¿Cuántas porciones de pizza estás haciendo? 1, 2, 3 slices of pizza. Ya vamos a ver eso de por qué esto se vuelve how much or how many. Vean, solo hacemos una pregunta. All right. Okay. Are there any grapes? Bread. Are there any grapes? Grapes. Let me type in chat. Are there any grapes? Oh,
grapes. Yes. Yes, what? Yes, they are. There are. Okay. Yes, they are. Yes, there are. Okay. Aquí no hay I, you, we, they. No. Cuando es there is or, todo es. They are. There are or there is. Okay. There are. Okay. Vamos a ver. Vamos a tener cuidado con el there. Se parece mucho a they, y de hecho se parecen, pero su pronunciación es parecida a una D, pero there. Tengo que tener cuidado de que la lengua la saco. Digo there. There. La saco there. Adelantito de los dientes. There. 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 Entonces suena a there, pero saco la lengua. De hecho, es la misma pronunciación que voy a tener cuando yo hago la contracción, they are, ya la contracción, resulta que tiene la misma pronunciación, there. Pero, teacher, ¿cómo voy a saber cuál es cuál? El contexto. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense bien. There are 5 eggs in the fridge. Fridge. ¿Ok? Ese es el I. There are. Y lo digo. They're working. They're Let me. ¿Ok? Listen. There are 5 eggs in the fridge. They're working. They're mechanics. La misma pronunciación. They're. ¿Cuál es la diferencia? El contexto. Yo sé que en la primera me están hablando de la existencia de 5 huevos en el refrigerador. 5 eggs in the fridge. En la segunda línea yo sé que me están hablando de un grupo de personas. Y que ellos están trabajando. They're working. Y que ese mismo grupo de personas son mecánicos. They're mechanics. Entonces, yo lo que tengo normalmente para identificar sonidos similares es el contexto y si me están evaluando, ¿verdad? Y todavía me confundo porque voy a hacer un examen de listening y no sé qué dijo, ¿ok? Yo lo que tengo ahí es en la parte de los verbos, la diferencia. Después de there, tengo otro are. Ah, entonces es otra cosa, ¿verdad? En la segunda línea, después de there, tengo working, un verbo. Ah, entonces esta RE es un verbo, verbo to be, que va pegado al ING. Y tengo their mechanics, una profesión. Ah, ok, es el verbo to be cuando lo ocupo con profesión. Entonces son cosas diferentes. Quiere decir que esto es they are contractado. ¿Ok? Si voy a hacer un examen, yo puedo ver qué es lo que tengo. ¿Verdad? De piezas gramaticales, verbos y complementos para saber de cuál es. ¿Ok? Para seguir la lógica. Y créanme que siguiendo esta lógica, si ustedes la analizan detenidamente, hasta los exámenes más complejos pueden solucionar, incluso sin haber entendido el listening. ¿Ok? Porque a veces en el listening nos dormimos. Porque, ¿qué dijo? Ay, no, qué aburrido. Pero yo veo en las respuestas, si esto no pega porque este verbo to be, no era eso. Veo qué es la referencia y fácil lo resuelvo. All right. Ya que vimos acá, dígitenme en el chat 5 cosas que ustedes ven acá. No importa si es countable o no countable. Ahorita 5 cosas. Type in the chat. Rápido, rápido, rápido. Necesito ver qué vocabulario reconocen acá. Good fish. It's plural. So you don't need a. There are 5 tomatoes. Good.
Three bananas. Take out the a. Remember that a means one. Más temprano le decía a Vanessa, si ocupo a, no ocupo one, porque son lo mismo, ¿ok? One pizza, ¿ok? Solo ocupo uno en el o el otro. Si tengo plural, no ocupo a, ¿ok? Pero ven que necesitan ocupar algo. I told you. Y ahí está el mejor ejemplo de Vanessa. Si yo necesito decir algo antes de un plural, digo some. For example, I see some grapes. No me voy a poner a contar las uvas, right? So, fish, pizza, milk, and eggs. Good. I see some rice. Okay. Y ese cuidado hay que tener. Be careful with that. El a means one. Entonces, yo puedo decir a fish, sin problema. A pie. Se fijan, number 7 is a pie. An eggplant. Very good, some milk. Number 15. I'm going to type it here. It's an eggplant. Fíjense en la 15. A chicken, very good. Hello. And I can see a bottle of soda, number 19, is that one? ¿Por qué esto llevan a? Porque son unidades, ¿verdad? Tengo una botella de soda. Let's see, a bar of, of butter. Check out the chat, ¿ok? Tengo una barra de mantequilla. Okay. Ahora, si yo veo arriba, I have 2 cans of soda or beer. I don't know. Can be soda or can be beer. Looks like soda. It can be beer. Okay. 2 cans. 2 latas de soda o de cerveza. Tengo las cantidades exactas. Pero por ejemplo, abajo que tengo los tomates, no necesariamente voy a decir la cantidad. Ustedes me dijeron, five tomatoes. Perfect. Está perfecto. There are 5 tomatoes. Pero si yo quiero usar otros términos de cantidad, voy a decir, I some. Have some. Very good. Tomatoes. Ok. ¿Por qué les digo esto en este momento? De hecho, el Sam y el Annie lo vamos a estar estudiando esta semana. Pero veo que cuando me ponen en el chat, lo que ven, a todo me le ponen a. No importa si es singular, plural, uncountable, non-countable, si viene en voz de, no importa. Ustedes a todo le pusieron a. Y el a no es para todo. El a solo es cuando veo unidades completas. ¿Ok? De hecho, tengo que tener mucho cuidado. Porque ustedes, ¿qué ven ahí en number 10? Rice. Number 10. Number 12 is rice. El número 12 es arroz. Ah, okay. A ver, ¿qué voy a decir? It's on what? no recuerdo cómo se dice, Sandy. Maybe some people know. Anybody else? Okay. Don't worry. Como watermelon, algo así. Exactly, watermelon. Very good. A mí me preguntan, what do you see? What's number 10? La respuesta más sencilla, watermelon. Mm-hmm. Ok. ¿Necesito a? No. No necesito a. Solo watermelon. Y ahí está tranquilo. Ahora, yo quiero ser más clara y específica. Puedo decir a slice of watermelon. ¿Qué es eso? Slice. Una rodaja. Slice. Yo veo una rodaja de watermelon. No veo a watermelon ahí.
ahí no hay una sandía completa. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Cuando estamos en la cocina tenemos muchas porciones y muchas formas de cocinar y muchas formas de cortar y muchas formas de hablar de comida, que necesitamos hablar de cantidades y necesitamos hablar de medidas. Y este es el caso de el number 10. I see slice of watermelon. Ok. Let's see what else here. No, the rest is complete. Los demás están completos. Ok. Preguntas del vocabulario de acá, lo que alcanzan a ver. What's number 18? What's number 18? What do you think it is? Check the vocabulary here. Maybe you find the name. Tal vez aquí encuentren el nombre. Es como no. What? Si sabe alguien en el chat, comenten. Acuérdense que les he dicho, necesito que participen para que ustedes saquen sus dudas. What's number 18? Del vocabulario que aparece aquí atrás, ¿qué podría ser? Aquí abajo, perdón. ¿No? 18. According to the vocabulary, it's cabbage. Cabbage. Ajá. So, repollo no es rechicken, es cabbage. ¿Ok? Por la apariencia puede ser cabbage or lettuce. Lettuce que es lechuga. ¿Ok? But according to this one, it's cabbage. What's number 13? This one here. Carrot. Carrots, very good. What's number 7? Pie. Pie, good. Entonces, vocabulario de comida es bastante fácil. De hecho, una de las formas más fáciles de aprender un idioma es a través de la comida. ¿Por qué? Yo aquí tengo vocabulario y que necesito todo el día este vocabulario. ¿Cuántas veces al día comemos? Unas 5 por lo menos. ¿Ok? ¿Qué más tengo aquí? Muchos colores y muchas formas. Y algo muy curioso que pasa con el inglés es que la comida tiene nombres diferentes por su forma y por su origen. For example, number 7. What's number 7? Pie. Pie. Exacto. Pero nosotros en español, si yo lo quiero hacer muy español, digo pastel. De hecho, si hago esto relleno de carne, es un pastel de carne. ¿Ok? Y el pastel de cumpleaños también es pastel. So, en nuestro ambiente, una palabra la ocupamos para muchas cosas. Por ejemplo, bread. Yo a mi hijo le digo, alcanzame el pan, pero no le digo el pan francés, el pan de caja, el croissant, el baguette, no le digo nada de eso. Alcanzame el pan, punto. Hand me the bread. Pero en inglés, aunque quizás la casa sea sencilla, las personas en esa casa van a usar nombres diferentes para diferentes tipos de panes. Probablemente sea algo cultural. Como hay tantas nacionalidades, tantos países, tantas culturas, tantas religiones, que cada cosa tiene su nombre. ¿Ok? So, hand me the French bread. Hand me the sliced bread. Hand me the baguette. Hand me the croissant. Y casi toda la comida mantiene su pronunciación original de su país de origen. For example, what do you like to eat? Pupusas. Ni siquiera le cambio el acento a pupusas. No, pupusas. ¿Ok? Tortilla, entre alguien quizás muy anglo, o en zonas muy anglo, tienden a decir tortilla. Pero ya en zonas como California o New York, tortilla. ¿Ok? Porque están más mezclados con los latinos, entonces oyen que nosotros no decimos tortilla, es tortilla. Y lo copian. El caso de la pizza. Nosotros decimos pizza. Pero lo correcto en inglés es pizza, con una pequeña T. Pizza. Porque es el acento italiano. Lo copian. Entonces casi todos los nombres de comida, entonces pizza,
se van a hacer muy parecidos a su nombre de origen. Por ejemplo, te decía el croissant, el pan ese con el que hacemos sanguchitos bien ricos que ahí están en San Martín, como a $6. nosotros decimos croissant. Ellos dicen croissant. Croissant. Es muy parecido al francés. Entonces, eso vamos a tener cuidado nosotros. Abrir nuestra mente a que vamos a pronunciar las cosas un poquito diferentes, ¿verdad? Aunque se parezcan en español, como es el caso de la pizza. O bien, que aunque aquí a 5 cosas le digamos pastel, allá cada pastel tiene su nombre. ¿Ok? Porque nosotros hasta los pastelitos de carne es pastel. Para ellos creo que sería una arepa, o something like that. Or something different. ¿Ok? Let's see. Vamos a dejar de compartir este y nos vamos a la pizarra. All right. Let's see if I can open. Yes. Ok. La lección para hoy. Esa es una introducción nada más porque es bastante larga. Vamos a ver un poquito de los can nouns y non-can nouns. La primera diferencia que yo hago es la pregunta con la cual me voy a referir a ellos. El how many y el how much. Cuando yo pregunto de cantidad, tengo estas dos opciones a usar cuando hago la pregunta. Ok. ¿Cómo voy a distinguir cuándo usar una, cuándo usar la otra? La primera regla puede ser que yo aquí estoy usando algo que se llama count nouns, que son los contables. ¿Ok? Y en el how much voy a usar los non-count nouns. ¿Ok? Ese es un tecnicismo, ¿ok? Ya vamos a ir viendo cómo lo vamos a distinguir también. A ver, los contables y los incontables. En realidad, todo lo puedo contar. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que yo los count nouns siempre los voy a contar por unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo veo las cosas completas, ¿ok? El caso de un cuaderno. A mí el cuaderno, para que sea cuaderno, me sirve con sus 200 páginas. Si se acuerdan, en la escuela la maestra nos prohíbe arrancar esas páginas. Hasta nos hacen numerar esas páginas. ¿Por qué? Porque el cuaderno sirve si está completo. Si yo empiezo a arrancarle 2, 3 páginas, se me estoró en el otro lado, pierdo páginas, lo que copié ya no lo hallé, la pasta se me arruina y ese cuaderno ya no sirvió. ¿Ok? Aunque en realidad yo puedo cortar el papel. ¿Qué es lo que sucede? Muchas cosas que son incontables vienen por su proceso de fabricación o elaboración. El papel, por ejemplo, si yo lo que cuento es papel, resulta que el papel es non-count. ¿Por qué? Porque en el proceso yo lo que tengo es una masa. ¿Ok? Si es como el papel, es una masa, más. Y si es en cocina, como la pizza o el pan, es dough, ¿ok? Entonces, cuando estemos cocinando, a la masa le decimos dough. Cuando ustedes hacen papel, hacen una masa de residuos y lo planchan. Y luego lo cortan en papel. Este papel viene cortado en... Depende. Originalmente, viene en... Sheets. ¿Ok? Ahora, aquí es donde viene lo bonito. Si yo solo tengo papel, paper, yo puedo decir how much paper. Por ejemplo, how much paper do you need? ¿Cuánto papel necesitas? No cuántos papeles. ¿Cuánto papel necesitas? Singular. Y aquí viene otra de las reglas que yo ocupo acá para distinguir los contables de los incontables, el how much y el how many. Cuando estoy en how many, todos van a ser plurales. Todas las cosas que yo ponga después del how many, plural. How many students, how many chairs, how many houses, how many pens. How many tomatoes? Cuando yo ocupo el how much, cualquier cosa que yo ocupe después del how much va a ser, en teoría, singular.
¿Por qué en teoría? Porque los incontables, ¿verdad? Aunque yo tenga aquí 3 tazas de café, el café siempre es singular. Coffee, ¿ok? Coffee, no coffees, coffee. Lo vamos a ver en un ratito en un slide que tengo por ahí. Entonces todo va a ser singular. Y esto resulta que pasa con este papel que yo menciono acá. ¿Cómo me van a responder acá? How much paper do you need? I need 3 sheets of paper. ¿Qué es lo que necesita? Dice 3 hojas de papel. ¿Qué es una hoja de papel? El revés y el frente de ese papel. Es como que agarrar una hoja de papel, bon. Eso es un sheet of paper. ¿Ok? Ah, pero no, es que dice que yo solo tengo cuaderno. Entonces, no le puedo dar 3 porque me regaña la maestra. Ah, ok. So, give me a piece of paper. ¿Ok? Dame un papel. Not anymore. Not in English. Le voy a poner algo que van a necesitar los incontables, que es measure. Medida. Ahora, ¿cómo así que el papel es incontable si yo veo la unidad ahí de la hoja de papel bond? ¿Ya? Y si junto 2 son 2 hojas de papel bond. Ajá, lo que usted está contando no es papel. Lo que usted está contando son hojas. O pedazos de papel. Piece of paper. El papel, por su proceso, ¿verdad? Que hace una sola masa, toda revuelta, le echa agua, la plana, y luego la deja secar al sol, y de ahí corta el papel. Eso se llama papel. Que si yo lo hago eterno, ya en un proceso industrial, usted ve unos rollos quizás de 2 metros de diámetro. Es un solo rollo. Ah, it's a roll of paper. ¿Ok? Pero no hay plurales. Su proceso es como una masa. Y así pasa con la comida. Let's see with the bread. Vamos a ver primero el how much para que vean. Por ejemplo, yo tengo pan. Hoy fui a comprar a la tienda. Entonces me pregunta alguien, how much bread do you have? ¿Cuánto pan tienes? ¿Ok? No me pregunta cuántos panes tienes. Porque él no puede asumir si yo tengo piezas o slices o un pan completo. ¿Qué tal si compré un pan completo? Ya vamos a ver eso. Entonces, la pregunta casi siempre que en el proceso de fabricación, el pan es una dough, una masa, mass. Y luego lo divido en pieces. Y por eso es how much. ¿Ok? ¿Cómo contesto esta pregunta? How much bread do you have? Yo puedo decir, I have 4 pieces of bread. ¿Ok? Así como compro el pan francés, que lo compro en piezas. ¿Acaso me preguntan, pequeño o grande? So, esas son las piezas. ¿Ok? Yo puedo ir a San Martín y allá compro a loaf of bread. O al Super Selectos, ahí he visto también. A loaf of bread. ¿Qué es eso? Es una hogaza de pan. ¿Qué es eso? Es el pan que parece baguette, el bien largo de 30 centímetros del Subway. Ese es un loaf, una hogaza. ¿Ok? Y tengo solo una. ¿Por qué? Porque yo aquí, para comer, lo voy a partir en slices. ¿Ok? Y me lo voy a comer como pan con ajo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la cocina, yo puedo estar jugando con esto porque tengo un mar de posibilidades de cómo comerme algo. Sigo con el pan. No, fui al súper y compré a bag of sliced bread. ¿Qué es eso?
una bolsa de pan de caja. Pero el teacher ahí no dice box, no. En inglés el pan de caja se le llama sliced bread porque en la forma como está ese pan está en slices. ¿Ok? Y aquí voy a tener mucho cuidado. Cada vez que me ocupo el how much, yo tengo que ocupar medidas, decíamos. Y esas medidas, dependiendo de la comida, dependiendo del producto, yo voy a usar diferentes formas de medida. Ahorita tengo que para el pan tengo slices and pieces. ¿Ok? Pero el coffee también es non-countable, es liquid coffee. Ah, ok. Entonces coffee lo tengo con cups, tazas. Pero es que la leche también es uncountable. Ah, and then you have glasses of milk. ¿Ok? Pero no, lo que yo estoy haciendo es que estoy cocinando y estoy ocupando sal. No ocupo tanto, solo ocupo una cucharada. Ah, then you need a spoon of salt. Entonces, los incontables, en primer lugar, van a hacer todas esas cosas que son muy pequeñitas, como el arroz, el azúcar, rice, sugar, beans, los frijoles, ¿ok? Van a ser los líquidos, water, milk, coffee, tea, oil, vinegar. Van a ser todas aquellas comidas que por su proceso fueron una sola masa y luego yo divido en piezas. Y todavía tenemos otro. Si me voy a estas, en El Salvador nosotros compramos el pan en otra medida. I have a dollar of bread. ¿Ok? Esto es algo muy salvadoreño. No crean que esto lo vamos a ocupar en Estados Unidos. Pero si usted me quiere decir la verdad de lo que tiene de pan, confiese, usted tiene a dollar of bread. Usted compró un dólar de pan. Usted tiene un dólar de pan. Porque los salvadoreños compramos por medidas o por cantidades de dinero. ¿Ok? Entonces yo me adapto. Eso es lo bonito de how much and how many. Que yo me adapto a cómo yo realmente compro o como las cosas. Cómo las tengo. Ahora, ¿por qué, teacher, usted me pone que el dólar aquí, eso es uncountable? Aquí hay dos razones. La primera es que el dólar es la forma de medida del dinero. ¿Ok? Está en ese grupo de las medidas. Resulta que el dinero es un abstracto. Además de los líquidos, las cosas chiquititas y la comida que puedo separar en piezas, las abstracciones son uncountable. Por ejemplo, usted su novio no le va a decir, how many do you love me? How many qué? No. La pregunta para el amor, que es una de las abstracciones, es how much do you love me? ¿Cuánto me amas? ¿Ok? Entre estas abstracciones está el dinero. En este momento, how much money do you have? Money, money, money. Do you have? ¿Ok? Ahora le explico. La abstracción es el dinero. Pero usted lo que va a contar son dólares. Y usted me dice que usted tiene, I have $5. Esa es la medida. ¿Ok? Entonces, el how much resulta que está en los incontables. Como que si fuera pan, como que si fuera pan o café. ¿Ok? Siempre es how much. Vamos a ver si lo ponemos por acá más chiquitico. Para que quepa. Ok. Vamos ahora con los contables que son más fáciles. Yo lo voy a usar los contables con cosas que puedo contar por unidad. Por ejemplo, how many apples do you have? Aquí no tengo dónde perderme. La manzana está completa.
es la unidad, es lo que yo bajo del árbol. ¿Ok? Entonces, cuando contesto, yo digo, I have 5 apples. No hay donde perderse. ¿Cuál va a ser la diferencia? En la cocina, si yo estoy haciendo un apple pie, un pie de manzana, incluso me pueden preguntar, how much apple do you need? For the pie. Fíjense el contexto. Para el pie. No para otra cosa ni pregunta abierta. Sino que justamente para ese pie, how much apple do you need? And I said, I need a cup of chopped apple. ¿Qué pasó? Y no que la manzana era unidad. Ajá. Pero en la cocina, resulta que yo tengo formas de cortar y de cocinar. Entonces, yo para hacer el pie de manzana, yo necesito manzana cortada en trocitos, en cuadritos. ¿Ok? Y yo no voy a estar contando que si 5 manzanas, que si 3 manzanas. Yo agarro las manzanas y empiezo a cortarlas y completo una taza. Porque yo sé que con una taza de manzana cortada, yo lleno la concha del pie y hago mi pie. ¿Ok? Entonces resulta que muchas cosas que son contables se vuelven incontables en la cocina cuando ya están procesadas. Como un puré de manzana. Puedo decir, how much mashed potato do you want? ¿Cuánto puré de papa quieres? Singular. Porque esa ya es una sola masa, ese puré. Entonces yo a la persona le sirvo 2 cucharadas, 1 taza, ¿ok? Ya voy usando medidas, ¿ok? ¿Me puede decir usted how much apple do you need? Y yo le puedo contestar, I need 5 apples. Perfectamente. Si yo me puedo la receta, ocupo la cantidad que la receta me dijo. Si yo quiero ocupar la medida de lo que procesé, ocupo la medida. Tengo las 2 opciones. ¿Ok? Ahora, ¿pasa esto solo con las frutas? Pasa con casi toda la comida. For example, how many chickens do you see? Si yo estoy en la granja, tengo los pollitos vivos, yo los pienso en how many, porque tengo el pollo completo. Si ya lo tengo separado, ya es how much y ya es comida. Aquí el pollo está vivo. Digo, how many chickens do you see? Ocupo plural y ocupo unidades. Y digo, por ejemplo, I see 3 chickens. Ahí veo 3 chickens. Chickens. ¿Ok? Veo 3 pollos vivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con el how much and how many? En how much and how many, vamos a ver si puedo quitar, solo un par, no. Tengo que moverlos. Okay, I have to move them. Let me go up, 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 up. Si yo este pollo ya lo tengo en mi cocina, se vuelve casi uncountable. ¿Por qué? I went to the supermarket, fui al supermercado, and I bought a chicken. Pero esta soy yo. Usted quizás compró 3 pounds of chicken. Compró 3 libras de pollo. Porque tiene pensada una receta y ya sabe que en esa receta le piden 3 libras de pollo. ¿Ok? Ya en la cocina, para hacer mis planes y cuánto le voy a servir a la gente, yo digo que tengo 6 pieces of chicken. Ya estoy pensando en los platos. Las wings, las alitas, las piernitas, ¿ok? La pechuga, breast, toda esa parte del pollo que yo divido para que la gente ya coma, esos son pieces. Entonces resulta que aquel pollo que yo vi en la granja completito,
y pregunté, me preguntaron how many, y yo ocupé solo el número, y la palabra era countable. El pobre pollo hoy está en el súper o en la cocina, y entonces se vuelve uncountable. ¿Por qué? Porque voy a usar how much, porque necesito usar piezas o medidas. ¿Ok? Necesito las libras. Donde apliquen libras, siempre apliquen libras. Y las piezas, las porciones. ¿Ok? Entonces tengo esta estructura. Cuando a mí me preguntan, yo digo la cantidad de piezas, de libras, de tazas, de cucharadas, ¿ok? De, of, y del producto o el noun. Chicken en singular, miren. No lo ocupo plural. Imagínense que para sacar, digamos que podríamos sacar unas 10 libras, pounds, de chicken. Y puedo sacar unas 20 pieces of chicken. No necesito saber cuántos pollos, plural. Necesito saber cuántas piezas. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con todo esto? Esto de how much y how many, aunque tiene sus reglas, ya las vimos muy rápidamente. El how much son cosas incontables que son o muy chiquititas, como sugar, salt, ¿ok? Beans, rice, o líquidos, como milk, water, coffee. Ya vimos que tengo los dólares aquí metidos también, el dinero, the abstraction of money. También tengo cosas que normalmente son contables, pero que por su proceso de producción o de cocción, yo las divido, ¿ok? ¿Por qué? Porque si yo tengo un pollo y me preguntan cuánto me voy a comer, yo no voy a decir que me voy a comer un pollo. Me voy a comer one piece of chicken. A mí me gustan las alitas. I like wings. So I'm going to eat two pieces of chicken. Ay, no, pero es que estarse chupando los huesitos no me gusta. Yo prefiero los chunks. Yo me voy a comer 10 chunks, que son esas, los camperitos con chunks. ¿Ya? Entonces, como son diferentes procesos, yo digo, how much chicken are you eating? Y entonces usted me da la medida de chicken en singular. Ok, vamos a parar un momentito. Acá, preguntas del vocabulario o de how much and how many y todo esto que hemos visto ahorita de las medidas y todo eso. Preguntas, preguntas. Sean honestos porque yo sé que esto es bastante, es confuso, pero yo le puedo decir, yo empiezo por esta parte que es como medio confusa porque como puede ser de acá, como puede ser de allá, porque si yo empiezo por lo sencillo, que muchos de ustedes quizás ya lo saben, que es how much and how many, liquid, tiny things or abstractions, después se me cuadriculan y cuando vemos comida, ya no se imaginan el pollo empieza, solo se imaginan completo. Por eso es que hacemos este juego de que algo que es normalmente countable, ¿ok? Puede llegar a ser uncountable en la cocina, ¿ok? Now, preguntas, vocabulario, or grammar, sure, type in the chat. Digiten en el chat si sí o si no tienen preguntas, pues no, creo que están dormidos, están viendo la novela. El vecino de arriba está viendo JJ todavía. So, yeah, la escucho. Ajá, yes. En el ejemplo de las hot mods, entiendo, básicamente nos tenemos que basar en las unidades de medida de cada cosa que estamos hablando. Y es siempre para todo, o sea, por ejemplo, para materiales, aquí estamos hablando de cocina. Ajá. Para materiales, siempre igual, medidas de unidades de medida. Yes. For example, in the construction, sand. Ajá. Ajá. En arena o cosas así. Ajá. Sand. De cemento. Water. ¿Qué más hay en construcción? Iron. Nosotros en español, o no sé si los salvadoreños únicamente o en general en español, tendemos a decir, pásame el hierro. Hand me the iron. Y
la otra persona entiende hasta qué cantidad necesita usted, de alguna forma. En inglés no. En inglés usted le va a pedir a bar, la barrita, ¿ve? A bar of iron. Tratamos de ser bien específicos en las cantidades, ¿ok? Existe quizás en una forma coloquial el give me a coffee, dame un café, pero muy coloquial, muy en familia, pero casi siempre la persona le va a pedir a cup of coffee. Entonces, como usted me dice, en construcción, puede ser que usted lo que necesite es un bucket of sand o un bucket of water. Que ese es el balde. Si se fija en la construcción, si usted compra arena, usted la puede comprar por metro, metro cuadrado, square meter. Let me see. Square meter. La arena, usted la va a comprar así. Give me 2 square meters of sand. ¿Ya? Pero yo que no trabajo en construcción y la arena solo lo ocupo para los gatos, yo pido a bucket of sand, un balde de arena. ¿Ok? Incluso en la mezcla, creo yo, de cemento, van por baldes. ¿Ya? Muchos trabajamos al tanteo. Happens. Pero si ya nos vamos a hacer como muy propios, a bucket. Puedo usar barrel, como barril, y otras medidas. ¿Ok? De acuerdo a cómo sea la proporción de los materiales. Si son barras, son bars. Bars, como el bar del bar de. Donde uno toma, ¿no? Bar. Ese es el bar. ¿Ok? Entonces vamos viendo qué es lo que normalmente se usa. ¿Qué voy a usar en unidades? O en how much and how many. Cosas que son en unidades y son funcionales en unidades y que se les separo ya no sirve. For example, what is the name of these? Label. Uy, no está el chat. Light bulb. El foco. Ahí yo tengo que comprar 5 light bulbs. ¿Ok? ¿Por qué? Si yo separo ese foco de su base metálica, ya no es foco. Ya no me sirvió. No es como el pan. Si del dólar de pan yo empiezo a sacar piezas y me las como por separado, el pan sigue siendo pan. Y lo sigo comiendo y sigue igual de sabroso, igual no voy a engordar. Mientras que el light bulb, el foco, no. Si yo lo separo, lo parto en dos, ya no sirve, ya no es foco. Entonces, ese va a ser el criterio. Si yo lo parto y me funciona, es how much is uncountable. Si yo lo parto y no me funciona, o pierde su propósito, o se me pierden las piezas y hace de fellito, ¿ya? Ahí es countable por unidad y ocupo how many. Visualmente, ¿qué es lo que voy a poner atención? Que con este how many siempre voy a usar plurales y el número pegado al noun. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con how much and how many? Voy a usar singulares. Si se fijan aquí, aquí, aquí. Y siempre va número, medida, of y el noun. Siempre va algo en medio. Entonces, la regla va a ser que yo con los noun counts no voy a usar el número pegado a este, ni en plural. Tiene que ser algo muy coloquial, muy informal para que yo lo haga. Y aún así, en muchos casos suena feo. Quizás solo coffee se ha podido adaptar a eso, pero de ahí el resto. Siempre digo un algo de algo. Una lata de soda. A can of soda. ¿Ok? Now, rapidito les voy a pasar una hojita. Let me see if I have it here. Yes. Que es para un ejercicio que pueden trabajarlo durante el día de mañana. Y si no lo terminan, lo terminamos juntos. ¿Sí? Yes, here it is. Se los voy a mostrar rapidito. ¿Ven el cambio de pantalla? ¿Ven unos cuadritos, unos en rojo, unos en verde?
Yes or no? No. Okay, dejo de compartir y comparto de nuevo. Okay, now, this. Voy a leer las instrucciones, que es prácticamente lo que acabamos de ver, pero explicadito en, más en corto. Traten de seguir la lectura, porque esa es otra forma de arreglar la pronunciación. Cuando alguien más lee, yo sigo la lectura y ahí voy como ajustando un poquito la pronunciación. Let's see. Where is that? Here it is. Spotlight. Okay. Here in the top. To count or quantify an uncountable noun, we use a unit of measurement, a measure word. Siempre vamos a tener a cup of coffee, a glass of water, right? For example, we cannot usually say two milks, okay? Lo que nosotros hacemos aquí bastante y a veces lo exageramos, okay? Because milk is uncountable, so if we want to specify a quantity of milk, we use a measure word as carton, bottle, or glass. O sea, ¿cómo me lo voy a tomar o cómo lo voy a comprar, right? Structure, let me see if I'm missing something. In a structure, like two cartons of milk or a glass of milk. We call this structure a partitive structure. And it indicates that only part of a whole is being referred to. Aquí está lo importante. Que solo una parte de un todo está mencionado, ¿ok? Entonces, por esa situación es la que nosotros ocupamos las medidas. Partitive can also be used with countable nouns. For example, a package of biscuits. Let's see what's going on here. One sec. Let me close it. Can you hear me? Yes? Hello? Hello, hello, can you hear me? Yes. Yes, okay. Parece que la imagen se frició. ¿Qué ven ustedes ahorita? ¿Negro o una pantalla con la imagen? La imagen. La imagen, good. Ok, si se fijan en la imagen, hay un paquete de galletas como la primera imagen. Sí. Que las galletas pareciera que son incontables porque dijimos que en el proceso son más. Uh-huh. Ahora, pero esto no es pan, son galletas. El pan es incontable. Las galletas son un proceso aparte. Resulta que para yo hacer la galleta, yo le meto fruta, chocolate, ¿ok? Este proceso diferente la convierte en cookie or biscuit. En este caso, aquí se vuelve contable. Pero es un caso curioso. Si yo compro 6 paquetitos de galleta que vienen en una bolsa, yo tengo a bag of biscuits, a box of cookies. En una caja de galletas o una bolsa de galletas. Y adentro vienen 6 cookies. Entonces, tengo que ver mucho cómo viene empaquetado, cómo viene procesado, para distinguir si es how much o how many, o si necesito una medida para referirme a ello. Son casos curiosos, ¿verdad? Porque no todo el tiempo voy a tener esas curiosidades. Siempre es algo que está crudo y en unidad, ¿verdad? O vivo y en unidad, entonces es countable. Algo medio procesado, medio cortado, que ya me lo voy a comer, aunque en un momento fue unit, al yo separarlo, tiene la necesidad de usar una medida, como el caso del pollo, yo ocupo pieces of chicken. Ahora, la galleta por sí sola en unidad es galleta, ¿ok? No hay uncountable ahí, que es el primer ejemplo que vemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo les dejo de tarea? Es que vean todas las medidas que aparecen en verde, ¿ya?
con su complemento y completen la hoja. Si no lo terminan, no importa. Me conformo con que busquen el vocabulario para que ganen vocabulario y entendamos cómo se combina cada cosa. Por ejemplo, vimos que bread puede ser slice o puede ser piece. Podemos ver que el pollo puede ser piece o puede ser pounds. Ahora vamos a ver que el café puede ser jar o cup. ¿Ok? Entonces hay diferentes medidas que muchas las podemos usar casi con todo y otras en particular solo con esto. Por ejemplo, los dulces van a ser pieces of candy, mientras que los chocolates van a ser bar of chocolate, barra de chocolate. Entonces su forma tiene mucho que ver o el empaque, ¿ya? O el peso. Entonces necesito que lean ese vocabulario, lo busquen y si pueden completar el cuadro, lo completen. Si no, lo trabajamos mañana en la primera parte. Okay. ¿Preguntas hasta acá? Hay un montón, yo sé. Revisen la lección, revisen el vocabulario y poco a poco vamos a sacar todas esas dudas en la semana. ¿Okay? Pero ahorita si hay preguntas puntuales, con mucho gusto. ¿No? Ok. No, yo tengo una pregunta. ¿Todos terminaron el examen o hay alguien que le falta examen? Ya terminé. Finish. ¿Y qué tal? ¿Cómo sintieron el examen? Hello. ¿Qué tal el examen? Hello. Can you hear me? Nope. Ok, necesito ese feedback. ¿Cómo sintieron el examen? Si gusta, cométemelo también en el chat de WhatsApp para ver si hay algo más que revisar, ¿verdad? Si ya tienen como una idea de cómo van, ¿verdad? Para poderles apoyar en eso, ¿verdad? Hoy que empezamos con la comida, tuvimos la oportunidad de practicar un poquito de there are. Todo esto lo vamos a ir sumando. Es decir, no porque ya vimos professions ya nunca más en la vida, no. Porque va a pasar el día en que venga un tema muy relacionado y retomemos el tema. Y vuelvo a preguntar, what do you do? ¿Ok? Entonces, todo eso, si tienen alguna pregunta, alguna duda, vamos sacando. Ahora, para esta semana, prácticamente, vamos a completar la sección 4. Y la próxima semana, vamos a completar... Déjeme, la sección 5. El examen. Y el examen, exacto. Entonces, vamos a ver si tengo por acá un calendario. Calendar, 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 calendar. Entonces, como decíamos, terminamos el 10. Si no han hecho el examen, tienen tiempo, repasen y cualquier cosa estoy a la orden en el WhatsApp, ¿ok? Ok, teacher. Ok, thank you so much for being with us. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Bye-bye, teacher. Bye-bye. Mira. Bye.
Thank you.
Thank you.
Niña, te vas a quedar una pata al chingo. No dejarle ser tampoco.
Ya
me voy a refundar ahí. No, me quito, cállate, estoy preocupada. Porque empecé, creo que el jueves me empecé a sentir como cansada. Es decir, si yo la grabé, me veía más bien, me tiro. Resulta que el viernes, fui a ver este cliente que me recomendó Elba, porque pasó un problema para gente. Y me dio la vuelta. Y bueno, la cosa es que me dio vuelta y vuelta, llego hasta allá, y yo entraba. Meto el carro al carro, y digo, ya que estoy cerca. Y empiezo a caminar, y empiezo a tocar, o sea, de la nada. Y no pude avanzar más que dos o tres pasos. Me regreso, pedí Uber, y me sube, eran como unos 10 pasos que yo tenía que caminar. Bueno, y la mascarilla, no sé, cualquier cosa. Eso fue el día. De ahí, no puedo decir, yo me volví a salir, no me acuerdo. Y el sábado, cuando vos me hablaste, creo que hay unas copias ahí a mi persona. Y lo que siento es como un espasmo en el pecho, como una explosión. ¿Te acordás que sentía eso al principio cuando empecé a tomar el castigo? Después se me quitó. Ayer, decidimos para el paseo, mi plan era salir a las 6. Y, no, a las 6:10 e irnos por el lado de el externado para subir para la puma de la guardia de la amistad, porque debían ser mi problema. Pero por alguna razón salimos por aquí como para nuestro sur. Y, mira, no había pasado del seguro y empiezo otra vez con la cosa. O sea, medio me cansa y empiezo con la cosa. Al llegar allá hasta el rótulo de metro, todo este camino te siente. Pero me dice Mateo, vomitas y querés vomitar. Y yo, no, no, esto no es ganas de vomitar. Entonces llegamos a la otra de metro y dije, no, Mateo, esto que es la mascarilla. Entonces me cambié de las estas canas, esto no sé qué. Tienen la bandita y el dice aquí, por una de tela. Se me calma la tos, ya caminamos de allí a la cuna. Vale, tranquilo. Cuando llegamos allá, que te digo que, oye, y aquí a caminar, a la par. Yo llegué con calor porque me había puesto el suéter, teníamos con aire acondicionado en el microbusio. Y nos subimos al 4x4 y me tocó adelante con Mateo, ¿verdad? Bueno, me andé con Mateo, adelante. Entonces me subo al pico y empiezo a hablar con el señor del pico. Y yo todo el camino estoy hablando. ¿Qué onda aquí? ¿Qué tomas la vuelta? ¿Qué tomas la guerra? ¿Qué es ahora de qué? Porque no más bien me bajé cansada con el calor. O sea, no nos habíamos terminado de acomodar ahí cuando vamos. Y mira, dos pasos de tiempo y esa coser horrible. Yo lo que hice fue controlar la respiración. Y así fue como logré subir. La última, pero logré subir. ¿Verdad? Entonces, ahora quiero ver. Todo el día andaba con una cosa en la garganta. O sea, no estoy tosiendo, sino tanto como que ya me va a soltar la garganta. Y cuando, bueno, fui a sacar el chiste que me depositaron del escuela americana, como que siento así, cuando vine, tosiendo, pero como que me había echado a verse puro. Y ya, se me calmó. Pero no sé si está relacionado con todo, fíjate. Yo tengo que llevar un diario de todos los síntomas. Me preocupa porque mi papá sí tenía la tos, no es como que ya te da la gripe. Yo esa que no es tos, no sé cómo que empieza. Entonces, así. Entonces, fui al cajero, fui a la farmacia porque ayer se me perdió una cuota que tiene un diclofenac. Y yo veo que esas son las únicas que me funcionan cuando me tengo tos. Si tuvieron un diclofenac, es una que se funciona. Y compré para la migraña, porque desde la semana pasada se me aguanta la cabeza y el cuerpo y todo. Ya me tomé una migración y me puse la cuota. Al menos me dice que me fue el dolor de cabeza, el dolor de ojos, el dolor de cuerpo y la tos. Bien feo. Si así me preocupa, porque lo de los pulmones, porque sí, es como que no, como que medio entra aire extra al pulmón y el pulmón lo saca inmediatamente con la tos.
Exacto, eso es lo que me preocupa. Pero se escucha bien extraño. Ayer, bueno, mira, la semana pasada pasó una semana horrible. Tipo martes y jueves, un dolor de cuerpo espantoso. Horrible. Como si tenés calentura. Y yo sé que no he tenido calentura porque yo llegué al centro comercial y nadie me marca temperatura, ¿verdad? Y el viernes, el jueves, no, tenía. Fue como martes, miércoles y viernes. El jueves, con Mateo fuimos a comprar las cosas para Thanksgiving, el pan, el café. Entonces, esa salida anduvimos caminando súper rápido. Al regresar, tiene que hacer la comida, ya la comida lo hice en la mañana, vinimos corriendo a comer, comimos como a las 2 o 3 de la tarde, y yo trabajando, ¿verdad? Ese día no me sentí mal. O sea, un día como que de bastante estrés y de bastante movimiento. Ayer, solo un poquito me dolió la cabeza, y ayer sí me dio una gran matada. O sea, mi fuerte, una gran matada, pues, porque madrugué a las 5 de la mañana a hacer el desayuno, y de ahí salí caminando para allá, porque yo también sentí mal con la tos. Luego, como 2 horas y poquito de viaje hasta Quinto Pulo, luego la gran subida en el 4x4, luego la perseguida a pata, y luego la gran sola hacia arriba. O sea, un mar de, ¿cómo es? No sé, un mar de rosas no fue el viaje. Yo lo disfruté porque no me gustan grandes cosas. Pero así como que yo lo pasé de playa, ¿no? Pero no me sentí tan mal como me sentí martes, miércoles y viernes. Y hasta la próxima, mira, hubo 2 noches antes de la clase, yo me acosté y me dormí. Pero muerta así como que tenía gripe. Bien raro. Es súper raro. Hoy no me he sentido tan mal. Pero sí, el problema ha sido la cabeza y a los ojos me gusta, ¿verdad? Que es este cambio que te digo, de pasar la pantalla grande al celular y siempre los ojos un poquito. Pues esa cosa de la biblioteca no me puedo encantar, que sería de aquí. Ah, está. Pues sí. Ya no estoy mirando a notar tanta cosa, yo tengo que meter 4 cuadernos. Necesito uno para los 5. Yo porque la voy a llegar ahí como muy bien. Digo que mi abuela, joder toda la vida, cambiaba el tercer. ¿Cómo está? Bien, el siguiente que tal. Y jodiendo todo el mes porque se siente mal. No sé si ya. Cuando llega el nombre, bien. No, y es que cuando vi a la doctora, estaba tomando las pastillas, que yo me sentía bien. Ni me acordaba de los calambres que me daban los pies. Y eso es lo que me puede decir. Yo creo que me pasé ese tiempo por triste y me he estado con el culo, porque estaba en campaña. Así que, ahorita siento molesto, me adelanto, como que he fumado, eso es lo que siento. Estoy viendo el teléfono. Ya me he dicho. Estoy tan alegre que espejo. Hoy es mi último día con el abogado. Yo creo. Es que con esto también podía salir de viaje. Y todo le sale mal. Pero es que todo le sale mal porque no mandan toda la información. O sea, 2 días que están pensando en sacar esta pasaporte. Y les hago un día, les hago así, que sale corriendo la mujer a sacar el pasaporte. Y el pasaporte es temporal. Y en la copia que tengo, en ningún lado dice que el 15 pasaporte es temporal. Pero lo que me llama la atención es que este dicho paga antes. Y yo a última minuto supuestamente va a depositar. Es que, bueno,
la diferencia. Porque no puede entrar. En cuanto a su marco de referencia, me pregunta, ¿a vos qué te asustan? La verdad que nada, le digo yo, a mí lo que me llama la atención quizás son cosas raras, no sé, oigo un ruido y digo, ¿qué será? Pero no sé qué me asusta, sino que será un ratón, un mañoso, un fantasma, ¿qué es? Vea, pues me veo como intrigada. Y es, me pregunta, ¿cómo le tenés miedo al diablo? ¿Lo que no? Es que yo tampoco me entiendo de tener miedo al diablo, ni al infierno, o sea, siento yo que es como, como que ellos están, que están ahí, están, y si te morís, te morís. Y aquí, así, de ahí, platicando de varias cosas, me dijo, él se acuerda que hace 5 años, no me acuerdo por qué, pero le pensé, y me aburrí, y me preocupaba, algo así le pensé, no, no, pero fíjate, me dice, hace como 5 años, ¿sí? Yo me quedaba viendo la ventana, y me ponía a llorar, y por qué, y me enseñó, y eso se lo contó él a mi mamá a los 2 años. O sea, lo que yo te digo, Mateo, en esa situación que ha crecido, a él le afectaron. Entonces, lo que pasa es que todavía no ubica cómo, ni todo. O sea, porque él, mira, o sea, hace poco que se ha podido como identificar con su pasado. A pesar de cuánto ha sido bien, imagínate. O sea, él se lo ponían a dormir y no se dormía. Y no se desvelaba y se ponía a llorar. Y se siente que esto se dañaba o algo, ¿no? O que sentía sueño, no sé. Bien, claro. Bien raro en el sentido de que no te puede decir por qué, ¿verdad? Pero por lo menos ya se está abriendo. Todo bien. Entonces, ¿cómo queda el programa de Daniel? Pues ni siquiera ni blanco de nieve. Por lo menos lo emocional, pero yo sé cuando está en medio problema. Sí. Por lo de los amigos, y todo eso. A ver, qué tal lo traen. Ah, bueno, me estaba contando el señor del 4x4. Que en el municipio de él, el municipio de él es San Antonio del no sé qué. Ese es otro municipio. Los bichos no tienen escuela, o sea, es decir, la escuela se roba por la cuarentena. Pero no les han dado nada de solución, de clases, de nada. O sea, internet no tienen. Pero ni días ni nada. El año se perdió. Ajá, ¿cuántos municipios no habrán así? Porque el sitio donde fuimos está entero, ¿verdad? Se ve habitable, ¿verdad? Pero hay unos 1800, ¿verdad? No, ahí sí hay paño, pero no sé, no sé por qué. Es que tiene la dieta de nada. No, no dice nada. No, si tengo la clase, le da.
Oh, San Martín se quedó trabajando esta noche, el lunes, suspendamos clase. Por todo suspendo clase. Mira, quiera vos que quiera una vez. Pero entonces no me van a pedir porque me van a necesitar de la fecha y me dice salir de duda. Ah, no, que se van a pagar al mando. Son trabajos que están en el mando. Pero el mando recibo de la escuela americana. Y de la cuenta son 150 pesos. Y ya siempre lo pago. Ya le veo lo más seguro. Cada vez que se revisa las cuentas, pues, tengo que pasar como el 90 dólares. Pero es que fíjate que pasa una cosa. No es que tenga los grandes gastos. A mi mayor gasto que tengo es el apartamento. Pero digamos que tuve como dos meses en los que no pagué todo, ¿verdad? Vamos a hacer una primera diferencia. Ajá. Y lo segundo es que yo en mis últimos, ¿qué sea? Cuatro años me he dedicado a hacerme de cosas, pero no hacer cosas. O sea, esta ropa nueva no me queda, no me queda, no me gustaría, no sé, fuera. Pero no he comprado ropa nueva. Y en los últimos dos meses he comprado ropa nueva, o sea, no para la cosa de 5 pesos, 3 pesos, ¿verdad? Pero ahí he tenido un desastre por lo menos de 25 dólares. Uh-huh. Por ejemplo, o sea, tengo unos 3 años, que para mí una pierna no se irá, entonces pasan a veces semanas en las que yo no compro nada de maquillaje. Se me acabó todo, ah, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Y así se me está gastando. Entonces ahora voy a gastar un poquitito y eso es un poco de espacio. Sí, porque como que compro cuando yo se me va a pagar todo. Y antes me compraba. Sí, porque ahorita. Hoy las pobres gatitas en la mañana les tocó huevitos porque no había visto. Vale, verga, dice la ratera. Yo, de Guatemala a Guatepeor, me dice, no, no, pero no, pero la ratera tiene que comer huevito, a mí se le costó un poco comer huevito. El pobre no fue el no es la casa percibida que es traída, ¿no? Pero yo le paso la cola, ¿no? A mi padre, no es a la papel. ¿Eh? Sí, la aceptó porque a la semana, ¿verdad? A menos de la semana, y eran amigos. Pero conmigo se la enojaba. Sí. Ya se acepta a mi cama, o sea, prefiero esto, o sea, deja que la papel suba a poder, ¿verdad? Pero ella no se sube, y si se sube, se baja rápido. Pero, por ejemplo, ella lo que hacía en la mañana, cuando yo salía, siempre se subía a una silla y parecía bebé, como cuando el bebé se para en una cunita, ¿verdad? Que se levanta en la mañana. Así se veía la misma. Lo hizo hasta como el viernes, de prepararse en la silla. Y de meterse al baño también. O sea, bueno, antes no. O sea, desde el momento que me lo escuché, las cosas como 4 días. Solo me pedía la comida, así de que tengo hambre, ¿verdad? Pero sin hacerme gracia de nada. Igual de seguirme al baño. Cada vez que yo al baño iba detrás. Oye, pero yo no estoy al baño. ¿Qué le está pasando? Me la pinta haciendo la gata. Ah, parece que hablamos ayer con Mateo. Pero
Nos vamos a de la, ¿cómo se llama? De las cosas así sobrenaturales. Entonces me dice que él ve cuando cierra los ojos unas luces amarillas, rojas y azules. No será que estás atacando mucho, no, que lo cierra, pero hasta desesperado. Y ya le conté lo que me pasó a mí con el objetivo. Yo te conté a vos, ¿verdad? Que una vez fui a un retiro, o sea, en 2007, a mí me quedaron, yo no sé si en 2007 o 2008, quizás en 2008 porque Mauricio me llevó al retiro, ya me acordé. Entonces, en el retiro, cuando invocan al Espíritu Santo y todo eso, entonces me dijeron que pudiéramos esperar algo con nosotros, que éramos muy nuevos. Entonces yo ya sabía que supuestamente yo no podía tener hijos. Entonces yo pedí por eso. En el momento que yo estaba rotando, yo no los apreté porque estaba rotando, ¿verdad? No estaba haciendo la cosa. Yo estaba como relajada. Vi un montón de luces así. Pero un montón. Y cada vez sentí un corte en el vientre. Porque tenía un cuchillo que sí. Y me lo conté. Son cosas raras, no sabía que sea algo que algo veo, algo. En algunas situaciones que se puede hacer, ya. De ahí, le digo, yo siento que vas a veces adivinas cosas. Y me dice, no, si yo no voy a ser la lógica. Por ejemplo, ayer, yo ya ayer juraba que nos iban a depositar. ¿Verdad? Porque casi siempre depositan el día antes. Entonces me dice, no, si no te van a depositar. Entonces, cuando venía a pensar y pasa el cajero y no me voy a depositar, ya lo. Yo me gasto en la lógica. ¿Cuál es la lógica? No sé la lógica, pero es que eso es parte de tu percepción, para vos es la lógica. Pero la lógica para que no es para todo el mundo. Yo le doy mi corazón que tengo sin depresión. Y ya le conté, ¿verdad? Eso es una pista con los novios. Ya le conté, ¿verdad? Yo tengo estudios. Entonces me explico con los novios, ajá. Se llevo sueños cuando voy a terminar con él. Sueño algo raro. Entonces, le cuento. Y con mi papá, ah, no, con mi papá diferente. Y ya le conté los sueños, ¿verdad? Entonces, yo le explico. Por mi papá, si yo con mi papá no me llevo, porque con los sueños que yo tenía, ah, miran cómo están. Entonces, dice lo que te contaba, ¿verdad? De y estoy hablando con la persona, ¿verdad? Y ya le conté el sueño que tuve después, ¿sabes? Y me dice, ven, voy a hacer, porque yo no puedo hacer, y que me dejen de molestar un día en el colegio, lo de control mental. Y bueno, yo estoy desclasificando, ¿verdad? Yo me tocó hablar con él un poquito de lo del papá, ¿verdad? Entonces, cuando le conté el último sueño que tuve, con mi papá, luego que te digo que iba a vivir con mi amiga Silvia, y llegamos a la casa y él vino indiferente, y tú dices que es un día, es indiferente, me dice así, no, no sé qué es eso. Entonces yo dije, no sé, pero tu papá no era así, le dije. ¿Y por qué también? Mírale, uno puede ser la reacción que yo tuve, ¿no? Al momento que tú vas a vivir, yo no puse feliz, ¿no? Pero como que no le di su lugar a él, como que no. Si quiero, bueno, que me cambien, que no se lo diga, pero que sabes que ya sí soy. Y lo otro, que ya grande, que ya vos nacido y crecido, de hacer al colegio todo, yo soy bien práctica. Si algo no funciona, se cambia. O sea, si yo le mando a una clase y veo que la cosa no funciona, salió, no me gusta. Entonces, aquel no, aquel es más que la disciplina, que existe y que no existe y que no es tanto. Entonces, yo de esa forma tengo. Yo parece que tomo decisiones impulsivas, pero yo de esa manera. Yo para que no estar haciendo la pendeja mal, que no funciona. Entonces, esa es mi forma de ser. Y yo creo que eso es lo que hago mal. Que yo tomo decisiones impulsivas y no le ando preguntando, mira qué te parece, mi mejor ser. Pero cuando yo pregunto qué te parece, mi mejor ser, me mando el choricito y me hace la comida a la gana. Pero te digo, eso es loco. Y eso es cierto, yo tomo decisiones así bien. Parecen impulsivas, pero tienen que pensar.
Y si no fuera así, no trabajara yo. Porque, por ejemplo, ayer que tras la gran palilla que nos dimos, pues, pero nomás subía la esquina. Ah, bueno, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? El contenido del video así, flash, flash, pero bien pensando que vas a encontrarte en ese lugar. Comida, transporte, la verguera que te bajará, ¿verdad? Los mosquitos, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Porque los operadores con tal de vender el paquete, no te lo dicen. Porque estando allá, y si tienen plateado, si tienen, ¿cómo se llama? Repelente, se lo ponen. Porque hay mosquitos y garrapatas. Vaya mierda. Eso no me trae. Me trae todo menos el repelente. Cuando no me hablan. Entonces, pero así fue, ¿sabes? Con los trabajos así fue, es que me volvió así, como que es el último día, ¿verdad? Ya empieza a tocar con la cabeza. Tengo un jabón al que piensa que sirve de bien en rollo. Y a mí me habla. Y yo le explico. La. Con la medicina le estamos teniendo que justamente quiere algo más, pero nunca te vamos a mencionar. El jueves tuvimos una reunión, sí que no va al internet, porque a esta hora se me ocurre lo que iba a arreglar en el internet. Pero no, no se va a estar. ¿Qué también? ¿Por qué? ¿Entiendes lo que no se ve la televisión? Ah, ya que tienen un servicio. Yo como de televisión, ya. Señor. Creo que tengo sin televisión. 6 años. Sin cable, ¿no? Pero cuando yo hago el servicio de estas compañías, están en vacío. No me voy a cumplir con el trabajo. Sí. Y si la receptora se me borra el video, o sea, si me descarga el dolor, o sea, no sé si me descarga el dolor. Con esta gente de inglés, ¿no? Con esta gente de inglés llevo hasta el 10, que todavía quedan en vacaciones. Pero yo otro grupo no lo voy a dejar el plan. No puedes ir.